Me está costando un pedote grabarlo. ¿Saben? ¿Han visto este tipo de videos donde la gente te dice cómo debes vestir o la mejor forma de vestir tus tenis? Pero, fuck, o sea, yo siempre he pensado que la forma de vestirte es muy libre y es una extensión de tu personalidad. La neta, una vez dicho esto, pues vamos a comenzar. Este video va de lo que pienso sobre los tenis de color blanco o de color negro sólido. La gente suele preferirlos porque tiene mucho el pensamiento de que son muy versátiles. Es cierto, combinan con todo, los puedes usar en muchos contextos, con mucho tipo de ropa, pero yo pienso todo lo contrario. Realmente no creo que combinen con todo, yo creo más bien que pasan desapercibidos y no se ven. Claro que te quitas un pedo de estar pensando cómo combinar ciertos colores, pero creo que este pensamiento nos limita mucho a experimentar con lo que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros de repente nos gusta mucho un par de tenis que es una colaboración especial, o simplemente es un color un poco más extravagante, pero nos limitamos porque pensamos que no nos lo vamos a poder poner con lo que sea. No tiene nada de malo, pues yo tengo los míos aquí, precisamente los usé el día de hoy, estuve muy cómodo, pero no todos los días quiero usar unos tenis blancos. A veces quiero ponerme unos tenis que tengan toques de color o que tengan algo que les dé contraste. Uno que me ha costado mucho trabajo y que el día de hoy no me he podido poner con nada son estos. Esto no está mal, solo me está obligando a ponerle más empeño al outfit. También tengo tenis como este, donde el color lo es todo. Es difícil de usar, lo sé. Con estos tenis cometí un error, así que vamos a revisarlo. Voy a tratar de hacer algunas combinaciones que si ustedes también tienen tenis como estos, puedan usarlos, puedan darles más provecho. Y si tienen pensado comprarlos, sepan que no se van a limitar y que al contrario tienen muchas, muchas opciones. Así que yo me hago un ladito y de este lado les voy a mostrar lo que he estado haciendo con estos tenis. Es un par donde le predomina el color blanco y tiene contraste en color negro. El único toque de color lo tiene en el talón y en la suela. Es un poco imperceptible, pero vamos a hacer que resalte. Lo primero que se nos viene a la mente es un pantalón negro. ¿Se dan cuenta? Pues realmente no se ve mal, o sea, es una gran combinación, pero hace que se apague el par. Siento que no luce del todo. Una forma en la que le vamos a poder dar realce es usando un pantalón de color claro como este. De esta forma yo creo que luce más y le damos más protagonismo al par. ¿Qué podemos hacer en la parte de arriba? Podemos escoger otro de los colores que tenemos presentes en el par. En este caso podemos llevar pues, una playera negra, pero aquí venimos a combinar este color de aquí. En mi caso me voy a poner este jersey de los Lakers. Chulo, chulo, la neta. Incluso podemos consultar los colores complementarios. En este caso, el color complementario del morado es el amarillo. De hecho, lo vemos en la paleta de color de los Lakers. Me puedo poner también este jersey amarillo y creo que se ve bastante bien. Incluso creo que se ve mejor que el morado. ¿Por qué? Porque el amarillo también es bastante luminoso y va a complementar muy bien nuestro par de tenis. Si se dan cuenta, este jersey tiene detalles de morado en las letras, en el swoosh de Nike, en el número de la espalda, por lo cual también va a hacer que realce el color de nuestros tenis. Y continuamos con este. Es el que realmente me ha hecho que me quiebre la cabeza porque no me lo he podido estrenar por no saber cómo me lo voy a poner. Este par tiene una ventaja similar al anterior, que también tiene colores básicos, el negro y el blanco, y nos podemos apoyar de ese para complementar el outfit. Como han sido días bien calurosos, lo voy a usar con un short negro. Prefiero no usar calcetas que sobresalgan del tenis para no quitarle protagonismo al branding que tiene al costado y pues al color, que no le robe vista. En la parte de arriba podemos tomar otro color de los básicos que tiene. Creo que una playera roja se vería increíble, pero por el momento no tengo. Entonces voy a usar una playera blanca. Se ve bastante limpio y bastante balanceado. Pero no es exactamente lo que quiero para este par. Entonces podemos valernos de una prenda extra, por ejemplo esta camisa de cuadros roja, así le da más volumen y va con la paleta de color que ya tenemos en el calzado. Incluso como los días han sido calurosos, puedo enrollar las mangas para ir un poco más fresco, dejar la camisa abierta para que la playera de abajo se vea, y si más tarde empieza a hacer frío o ya me agarra la noche en la calle, pues la puedo abotonar nada más. Podría complementar con este suéter que trae un print. Obviamente quitaría la camisa, siento que ya estaría de más.
esta combinación la reservaría tal vez para un día más frío, tal vez para la noche, porque este tipo de tejido es bastante caliente, entonces no soportaría andar así durante el día. Pero bueno, nos regresamos a lo básico, negro con blanco. Aquí podríamos rematar o complementar el rojo de los tenis con un accesorio. En este caso voy a usar esta gorra. No está nada mal, creo que para haber armado este outfit con lo que ya tengo en casa, pues se ve bastante bien, no tuve que gastar más dinero ni nada. Sí, me gusta mucho con la camisa roja, pero también con el suéter es una opción bastante buena. Nos vamos con el último, este par que es full color, es todo amarillo y tiene toques en rosa y algún tono de rosa más oscuro y además tiene azul. Es una locura, es una belleza para empezar. Pero cuando escogí outfit para este par, no hombre, o sea, siento yo que me estrellé, porque si bien esto se ve dentro de la paleta de colores del tenis, no se ve nada armonioso, se ve muy brillante. Híjole, sí, te veía un poco demasiado, ¿no? Era too much. No es que no me guste, pero creo que se puede balancear de mejor manera. Y aunque este outfit está pensado para usarse así, es un conjunto y así fue como se fabricó, pensado para usarlo. Es un poco muy brillante, la neta, o sea, no se ve mal, pero podría verse mejor. Yo creo que algo que podría usar mejor con este conjunto sería unos tenis cafés. También se puede neutralizar un poco. Vámonos otra vez a jugar la segura con una camisa de cuadros, en este caso, pues café. De este modo le quitamos un poco del brillo, se ve más pues un poco más usable. Un problema que tengo con el conjunto como tal es que no sé en qué contexto se puede usar, si en un contexto de frío o en un contexto de calor, debido a que pues es una sudadera y un short, y a pesar de que el short también es algodón, bueno, es bastante amplio y circula bastante bien el aire. Pero bueno, realmente no se trata de ver cómo combinar el conjunto, sino de los tenis. Entonces, regresamos a los tenis amarillos. Y pienso que también las piezas pueden funcionar por separado. Dejamos la sudadera amarilla y solo cambiamos el short por un short negro. ¿Qué es lo que hace el short negro aquí? Pues corta la paleta de color y deja que los tenis resalten por sí solos. Ya la hoodie se ve más complementaria de los tenis a que hubiéramos armado un outfit alrededor de los tenis. No sé si esto que acabo de decir tiene sentido, pero lo que quiero decir es que los tenis ya recuperan su protagonismo. Quito la sudadera y dejamos esta playera rosa que va a combinar con los tonos complementarios del tenis. Le dejamos el short negro o lo podemos cambiar por el amarillo. Pero con el amarillo me gustaría un poco más una playera café, que al final es el color que escogimos para neutralizar el brillo del amarillo. Y podría quitar las calcetas, deshacerme de las calcetas. O sea, está de más. La neta creo que están de más. Pero bueno, me aferro a la sudadera porque por eso compré la sudadera, para usarla con estos tenis. Entonces, regresa a la sudadera, puedo cambiar el short por un pantalón, regresa la camisa de cuadros para neutralizar una vez más el amarillo y como ya tenemos café, puedo usar este beanie café. Me gusta, se ve como para el frío, de repente en las noches está haciendo frío, me puedo quitar la sudadera y dejarme la camisa con la playera que tenga abajo, ya sea la café o la rosa, y creo que en ningún momento va a fallar esta combinación. ¿Qué fue lo que pasó? Me acabo de dar cuenta de que el par que creí que me iba a limitar más por el simple hecho de tener colores tan brillantes y tan contrastantes entre sí fue el que me dio más opciones. ¿Les gustaron estas formas de combinar los tenis? Yo la neta me la pasé bien chido haciéndolas. ¿Les parecen prácticas? ¿No les parecen prácticas? ¿Están feas? ¿Están muy culeras? Ustedes díganme aquí abajo en los comentarios qué les parecen. También díganme si les gustan estos videos de outfits, porque creo que también es importante no solamente fijarnos en lo que tenemos puestos en los pies, porque a veces un mal outfit le puede quitar todo el brillo a lo que ya traemos en los pies. Yo creo que pues si ya le estamos invirtiendo una lana, de menos complementarlo de la mejor manera y sacarle un mejor provecho y que la gente diga, no mames, ese vato se ve bien verga. Nos veremos en el próximo video.